Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Querido Jesús, párroco de esta comunidad, estimada Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, representantes de las instituciones por las que ofrecemos hoy esta Eucaristía, queridos cofrades, componentes del coro, ayudantes que nos acompañan en esta celebración, hermanas y hermanos, devotos todos de la parroquia, perdón, de la patrona de esta ciudad de Valladolid, de la patrona de Valladolid, venerada en esta preciosa imagen que nos preside. Permitidme también un saludo especial a nuestro arzobispo, don Ricardo, a su obispo auxiliar, don Luis, así como a un vicario parroquial, don José Manuel, en el aniversario de su ordenación sacerdotal. Hoy don José Manuel se encuentra en Burgos junto con los seminaristas de esta diócesis que realizan ejercicios espirituales. Ponemos a todos ellos bajo el manto de Santa María, bajo el bastón de mando de nuestra alcaldesa. Pongamos también bajo la protección de la Virgen de San Lorenzo a todos los sacerdotes y diáconos de esta diócesis. Las lecturas bíblicas de la misa de este domingo coinciden en el tema de la caridad fraterna, la caridad en la comunidad de los creyentes, que tiene su fuente en la familia de Dios, en la comunión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto con Santa María, hija, madre y esposa del Señor y su esposo, San José. El apóstol Pablo, lo hemos escuchado en la segunda lectura, afirma que toda la ley de Dios encuentra su plenitud en el amor, de modo que en nuestras relaciones con los demás, los 10 mandamientos y cada uno de los otros preceptos se resumen en amarás al prójimo como a ti mismo. El texto del Evangelio, tomado del capítulo 18 de San Mateo, dedicado a la vida de la comunidad cristiana, nos dice que el amor fraterno comporta también un sentido de responsabilidad recíproca. La novena de este año la celebramos cuando aún no hemos superado la pandemia de coronavirus que padecemos. Tiempos de tanto dolor en el mundo entero, en los que se hace especialmente palpable la presencia de Cristo doliente y misericordioso en brazos de su madre. Sigamos rezando juntos por las personas que nos han dejado por causa de esta enfermedad
Y tengamos presentes también en nuestra oración a quienes están sufriendo sus consecuencias a nivel personal, familiar, médico o económico. No olvidemos las enseñanzas del Papa Francisco durante estos meses. Por ejemplo, hace unos pocos días escuchábamos en la audiencia del pasado 19 de agosto y nos hacía ver cómo esta pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Una vez más, expresaba el Santo Padre su preocupación por la justicia social y nosotros con él, y la necesaria lucha cristiana contra la injusticia social. Y el virus, seguía diciéndonos el Papa, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación, y las ha incrementado. Así es, seguimos experimentando la vulnerabilidad humana y la inseguridad que genera confiar solo en nuestras propias fuerzas. Queridos hermanos, para que la singular experiencia que estamos pasando deje en cada uno un fruto maduro, necesitamos fe, fe viva, porque la fe es la puerta de todos los bienes. Necesitamos poner el corazón en Cristo Jesús y en su Madre, Santa María. Recordemos aquello que leemos en la Sagrada Escritura. ¿Acaso se olvida una mujer de su niño y no se compadece del hijo de sus entrañas? Pues aunque hubiera una mujer que se olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Así habla Dios por boca del profeta Isaías. Se sirve de la comparación con la conducta de las madres para revelar cómo procede Dios. Más todavía, cuando al Hijo de Dios, hecho hombre, lo encontramos en el Calvario, no recurre ya a una comparación, sino que nos da una madre a la medida de su corazón. Nos entrega a su propia madre para que nos cuide. No lo dudemos. Los hombres necesitamos una madre en el orden sobrenatural que nos ayude a ser hijos de nuestro Padre, Dios, y que nos enseñe a llamarle papá, como hacen todas las madres con sus hijos. Que nos haga comprender que somos hermanos unos de otros, que nos ayude a poner cariño en el trato con Dios y con los demás. Con esa ternura y ese afecto que las madres transmiten con su sabiduría. Una madre en el orden sobrenatural, como las madres de la tierra, que acuda al lado del hijo que sufre y lo conforte, lo consuele, lo sostenga. La Señora del Dulce Nombre, María, Madre de la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, sale hoy a nuestro encuentro. Particularmente lo hace, tenemos experiencia, en momentos de dificultad. Consideremos que los momentos difíciles del cristiano han de estar marcados por una doble presencia en nuestras vidas: la de la Eucaristía y la de la Virgen María. Una doble presencia, la Eucaristía y la Virgen María. A Nuestra Señora de San Lorenzo dirigimos ahora la mirada para que la contemplación de su sagrada imagen y la meditación de todo lo que ella lleva en su corazón sea para nosotros escuela de confianza, de fe y de esperanza. Para nosotros, hoy que estamos en la casa de Nuestra Señora, es elocuente su confianza en Dios. Así lo puso de manifiesto, entre otras ocasiones, al acudir a él, cuando, asistiendo junto con su Hijo Jesús y algunos de sus discípulos a aquella boda en Caná de Galilea,
Faltó el vino en la mitad de la fiesta. Sabía que aún no había llegado la hora para que se manifestara la divinidad de Jesús. Pero nadie conocía el corazón del Hijo mejor que su madre. Por eso, con qué segura y amable persuasión, dijo a los sirvientes, y nos dice también a nosotros, haced lo que Él os diga. Y Dios nuestro Señor nos dice tantas cosas. A estas alturas de la historia, siempre es la hora de Jesús, porque todos los seguidores de Jesucristo nos encontramos metidos en fatigas y dificultades. Nos falta el vino. Nos falta el vino para cumplir la misión que a cada uno nos ha encomendado Dios en esta tierra. Y la Virgen siempre intercede por nosotros ante Él para procurarnos el vino bueno y abundante de la gracia. Cuando nuestra correspondencia a la gracia escasea, cuando la esperanza apenas alumbra el camino y se descubren mil motivos para no actuar con fidelidad a Cristo y a los demás, cuando falta el vino de la fe, esa fe que actúa vivificada por la caridad, allí se hace presente María. Queridas hermanas y hermanos, cuando llegan decaimientos en nuestra vida, cuando decae la paz del hogar, o cuando la dificultad se hace presente, sabemos que contamos con María. Pero la devoción mariana mueve siempre a intensificar la caridad y el trato con Dios en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Los que aman a María tendrán siempre el pan y el vino que precisa para ser fieles y felices aún en los momentos de dolor. Sí, se entiende bien la analogía entre el mandato de Jesucristo en el cenáculo de Jerusalén en la última cena y el consejo de Santa María en aquella boda en Cana de Galilea. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, haced esto en conmemoración mía, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin indecisiones. Haced lo que Él os diga. Y no es verdad que Jesús nos dice tantas cosas. Acompañar a la Virgen con afecto y devoción significa seguirla hasta la cruz de su Hijo, hasta la Eucaristía, la Santa Misa, que se convierte así en la primera y principal manifestación de la piedad mariana. Con nuestra Madre María, cada uno de nosotros, hijos de Dios, aprendemos a unirnos al sacrificio de Cristo, que se traduce en abnegación para servir a los demás, sobre todo a los más necesitados. Pero ante todo, ya termino, un hijo de Dios, centrado en la Eucaristía y agarrado de la mano de su madre, podrá así experimentar cansancio, agobio, dolor, penas, pero no quedará triste. Dios nos quiere felices aquí, en esta tierra, y anhelando por la esperanza el cumplimiento definitivo de esa otra felicidad que solo Él puede colmar enteramente en el cielo. Se lo pedimos junto con todas las intenciones de hoy en esta novena, a las que hacía referencia al comenzar esta homilía, se lo pedimos a nuestra Madre, la Virgen de San Lorenzo, patrona de nuestra ciudad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de Santa María.